dijo ahí. Ah, mirá cómo se emociona la gente, Fabra. Pobre, es un duro, pero mirá. No, me parece que está bueno. Mira que las mañanitas. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se. Ah, al final te gustó. Sí, bueno, nos alegra la noticia. Me gustan los mariachis, ¿no? No durante mucho rato, pero disfruto. A todo esto, a ver si vienen a cantarnos las mañanitas. ¿Qué hora es? A ver. La una, en punto. Es un reloj humano. Bueno, muy bien, maravilloso. Pío. Y el pollito pío. Ay, el pollito, no. Pío, esto es por ver películas de el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío. No, no. Esto es por ver películas de zombies. Dios mío. Bueno, pío. Es una canción que genera un poco de estrés infantil y en la adultez también. Das miedo, Fabra, si hay que das miedo, de verdad tengo miedo. Das miedo como compañero de trabajo, das miedo. Estábamos aterrados, Fabra, estábamos aterrados. Bueno, ya se recuperó. Totalmente atacado. Hola, Negrito, ¿cómo andás? Hola, Franco, ¿cómo andás? Hola, Javi. Buenas, ¿cómo va? Javier Fabra Pío, podemos decirte. Yo le digo que es por ver las películas de zombies, que le gustan. ¿Vos ves películas de zombies, negro, también? Sí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí. Me gusta que hayan vuelto los cuates mexicanitos. ¿Te gustó? ¿No? Los mariachis. Sí. Bueno, yo te vi en la sala de ensayo ayer que también pudiste tocar y demás. Sí, 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 sí. Pero solo. Hoy subí un videito, Welcome to the Jungle. Dice. Muy bien, pero solo. Solo. Sin banda, digamos. Totalmente solo, ¿no? Claro. Solo. Aislado, bueno. Hay que esperar, Negrito. Exactamente. Bueno, ¿tenemos esta noche algo? Por supuesto. Falta medio equipo primero, pero cuando estén llegando vamos a jugar al Passing Grilla. Sí. Ajá. No, pero está bien. Bueno, está bien. Falta medio equipo, ya arrancamos con el juego. Todavía tenemos dos días más para repasar la última fiesta antes de que llegue la fiesta del. O sea, ponemos un repetido. Como no está, como falta medio equipo, ponemos un repetido del pase. No me parece mal. Hay cosas que no hemos pasado ayer de la fiesta. Por ejemplo, el gran momento que hemos tenido con Patricia Sosa y Oscar Mediavilla. Claro, te lo pedí ayer y no lo quisiste poner, negro. No, bueno, ahora lo guardaste para hoy. Una decisión artística de nuestro productor que ya ha cambiado de opinión. Y tiene este material para compartir, mirá. Patricia y Oscar. Si yo digo Patricia y Oscar. ¡Está atención, Oscar! ¡Estamos en el aire! Y después de esto presentamos a Patricia Sosa. ¡No puedo creer! ¿Cómo no nos van a avisar que vamos con Patricia? ¡Qué papelón! No, nos agarraron así. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, antes bien, que nada, bien. Disculpas. Perdón, perdón. Perdón por tan poco, ¿eh? No se preocupen, era el cumpleaños de Cucho. Le mandamos un beso grande. Un abrazo grande para Cucho, que es una. Totalmente. El otro día le mandé un mensaje el 2 de mayo, mira, me estaba fijando. El 2 de mayo y el 25 de mayo me contestó. ¡Qué buena idea! Porque dijo que anda con delay, ¿viste? Yo ya me había olvidado de qué idea era. ¿Viste? Y digo, me dice, escucho, buena idea, ¿de qué? Duerme menos que nosotros, Patri. El 2 de mayo se lo mata. Duerme menos que nosotros. Duerme menos que nosotros, escucho, por eso. No, claro. Seguro. Seguía siendo el 2 de mayo. Escuchame, bueno. ¿Cómo anda? ¿Cómo la están pasando así en Córdoba? Vemos que Oscar ya tiene el pelo mucho más corto, muy bien. Sí, mirá. Ahora, cada vez me parece que me voy a quedar pelado porque. No. Mira, que no se queje porque. Chicos, tiene pelo largo, está es mi nueva profesión, claro les aviso. Sí. Como los cantantes no vamos a salir a cantar por ahora, yo me decidí ser peluquera. Mira que tampoco está viendo entonces, mucha peluquería, Patricia. Bueno, allá veo en el estudio algunos que le hace falta una poda. Patricia, por ejemplo, yo, sería mi pero caso. Tengo dos. No, tengo dos precios. Tengo dos precios. Uno, si me quedo callada y después si te canto, te cobro un plus. No hay mucho. Lo bueno que ya. Es un buen negocio. Bueno, sí. Por lo menos. Ya tenés el jingle.
Que aprendas a cortar. Bien, negro. No sé, hoy no se río ni los invitados, por suerte. Lo bueno es que no dejas de intentar. No, yo me reí. Bueno, pará. Disculpas nuevamente. ¿No te animás? Negrito, ¿vos te animarías a que te corte el pelo, Patricia? La verdad. Yo no te conviene. No sé. Sí. Bueno, está bien, un poquito. ¿Pero por qué no? Las puntas nada más. No, no. Me di cuenta que tengo un don especial. Lo vemos, ¿eh? Tengo una facilidad especial. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él no me tenía confianza, pero la verdad que lo decimos. Pero no le quedó otra. A ver, Oscar, Patricia, vamos, actualizamos el ID del Zoom para mientras los que están del otro lado se pueden sumar a una nueva fiesta, un nuevo salón, en realidad. ¿Nuevo salón? Ahí abajo está el nuevo ID, vale. Para que se vayan sumando. Mientras tanto, si les decimos a ustedes fiestas que están en la música ya de los 80, que han ido a tocar a distintos festivales y demás, ¿qué tiene que tener una fiesta para ustedes? September de Earth, Wind and Fire. Sí. Ahí tenés. Ahí va. Sí. La va preparando Lucho para cuando cerremos. No existe sino. Si no, no es fiesta. No, pero esa fiesta suena September y nosotros nos paramos y nos bailamos para, todo. Queremos nosotros ver eso. Como las parejas. Claro. Lo que se dice todo. Todo, todo, todo. Nos bailamos todo. ¿Vos bueno, también, Oscar? Hola, yo soy Oscar Mediavilla. Y yo, Patricia Sosa. Y estamos en la mejor fiesta del mundo. Del mundo. Y te amaré. Gracias. Un aplauso enorme. Dos fenómenos. Excelente, gran momento que hemos tenido, ¿eh? Hola, Guidín, hola, Guidín. Oh, hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Guidín. Bien. ¿Cómo pudimos hacerle eso a dos grandes figuras? ¿Qué de todo? ¿Por qué hacemos de estas cosas? ¿Qué de todo? Todo. Desde el comienzo hasta el final, pasando por el medio. Claro. Bueno, así todo hay fiesta este viernes. Estamos poniendo a prueba las carreras de los grandes lo que sí consagrados. No tenemos ningún invitado porque nadie quiere salir. O sea, es que Patricia y Oscar no convivían desde el 96. Claro. De hecho, porque ellos viven en casas separadas. Y ahora, bueno, con la cuarentena están conviviendo nuevamente. Exacto, se fueron a Córdoba porque ella, Patricia, no quería, su madre como es grande y ella vive con la madre, dijo, bueno, se va, tiene quien la cuida, su cuñada además. Así que se fueron para Córdoba, también creyendo que esto no iba a ser de ciento y pico de días. Claro. Claro. Pero bueno, después la cuarentena los unió. Igual hay que ver, ya andaban con planes de volver a vivir juntos, Javi. Te adelanto. Está bien. Bueno, estamos bien en Instagram, está medio caiducho ahí. Mira, 151. Llegaste a 150 y te uno se achancha, te relajaste. Y bueno, sí, lo merecíamos el descanso. Pero, ¿no? ¿Por qué? Llegamos a los 150 y aquí el negrito y yo hicimos el papelón de recrear el papelón papeloneando. Claro. Que fue del agrado de la gente, por suerte. Sí, sí, sí. Siempre que pero eso no nos quita que hagamos un papelón. Les haya gustado no quiere decir que no lo hayan hecho. Claro. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a los 160? Que upa. ¿Qué? La gente está pidiendo. ¿Qué la se gente hace? Anda diciendo. ¿Se hace una remake de la 1 en punto? ¿Se hace? ¿Qué se hace? Ah, ¿qué estás hace? Buscando, estás proponiendo acá en vivo. Y, como siempre. La gente lo está pidiendo. Porque antes no tengo tiempo. Y no sé, eso lo tienen que decidir ustedes, porque es la cuenta de Redespiertos. Nosotros figuramos en la cuenta de Redespiertos. No, sí, a diferencia de las notas que vos dando. La fiesta del pase. La fiesta del padre. Aparte, vean, fíjense. ¿Cómo están nuestros nombres? No están nuestros nombres, no, así que nosotros no tenemos por qué contar. Bueno, acá, ¿cómo que no? Acá están. Ahí lo primero que ves es acá, a Javi. Javier Fabracci, acá nos ves nuevamente. ¿Podés mostrar el del auto de nuevo? Fabracci. Hola, Juancito. ¿Qué ahí tal? Buenas noches. Hola, Uruguay. Hola, Woodville. ¿Cómo andás? Fantástico. Hola, ¿cómo están? Me alegro. Bien, gracias por... No lo habíamos mostrado, el del auto. Sí. Bueno. Me hicieron con las maracas. Rami Park que nos dibuja cada uno de estos dibujos. Qué bien dibujos. Que dibuja Rami, ¿eh? Muy sí. Bien. Genio. Muy bueno. Un artista. No, o sea que ustedes no van a... No, nada. Que no es tan complejo como lo pusieron ustedes. Bueno, complejo. No era, o sea, era como un ejemplo, pero para complejizarlo. No te digo que recree la historia de las naranjas, pero... El de las maracas es Guti, ¿no? ¿Quieres que recreemos el día que hicimos el partido de tenis? Sí, no. ¿Con mail y todo? O... Sí, tal vez podremos mandar un mail que tiene como... ¿no? Pero bueno, o propongan ustedes, no sé qué, arroba Redespiertos TN. Dejanos pensar porque fuese. ¿Para eso? Sí. No me da miedo, que lo deje pensar a Guti y me da un poco de tema. No. Pueden proponer... Yo creo que en ese momento de un sorteo, ¿no? Una ropa, algo... Arroba Redespiertos.
@despiertosTN, pueden proponer algo y vemos. Si es muy osado, tal vez a los 170 mientras lo vamos convenciendo. Muchos querían a Cachiporra ayer de la oficina de policía. Sí, pero tratemos de... Tengamos en cuenta las limitaciones. Venir en cana, de verdad. Son días con mucha limitación razonable, lógica, ineludible. ¿Se entiende? Sí, ya, creía que ibas a seguir. Entregar, sí. Podemos entregar en un film el saco o una camisa. No, pero eso se desinfecta, como en los locales de ropa. Mejor no andan circular. Sí, no, sí, se puede dejar la puerta, se puede dejar. A ver, lo voy a buscar, a ver. A ver, pero no puede ser que ni lleguemos a los 152. A ver, ¿en cuánto estamos, Dami? Es más, bajamos a 130. Claro. Perdíamos en un día 20.000 seguidores. Bueno, está muy bien, está bien. Bueno, mientras proponen, mira, estamos por llegar a los 152. En esta charla tenemos ya los 152.000. Y mientras proponen, ¿qué? Podemos ser los 5, podemos ser los 6, pueden ser ellos 3 nomás. Podemos hacer un tema, tal vez tocando juntos. ¿Eso es algo que crees? Y que yo... No, la gente está insistiendo mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. ¿A vos? No, no, de verdad. Yo le estoy insistiendo también al negro. No, de verdad. De hecho, Buti también me está insistiendo a mí. A Fabrachi. Pero hasta que podamos, Nero va a pasar un tiempito. Bueno, podemos grabar a distancia, Buti, también, ¿eh? Ah, sí, como así. Hay protocolo para los músicos ahora. Bueno, puedo grabar a distancia. Nosotros ya tenemos editado un disco. Ah, no se van a dar cuenta. Eso no se vio, ¿no, director? Hazte ponchado con esto. Bueno, veremos. Veremos mientras tanto. A mí me gustaría coros, Negro, ya te dije. Bueno, de hecho, sí. Podrías hacer. No tengo otro talento. ¿Vos, Javi, qué te gustaría? Yo cobro las entradas. La tiquetera, es Javier. Puedes tocar el pandero también. Claro, puedes tocar el cuenco mágico. Ah, claro, el cuenco de cuarzo. Ahí está, podemos hacer dos temas. Uno es el cuenco mágico y el resto. Muy bien. Bueno, tenemos un juego. Tenemos paz sin grilla. Tenemos anfitrión. Tenemos 152.000 en @despiertosTN. ¿Fue el último paz sin grilla o fue un empate? El último lo ganaron ellos. Los últimos dos lo ganamos nosotros. Paz sin grilla. Sí. No me estoy jactando de nada. Paz sin grilla, claro, sí. Porque ayer no te convenía, ¿no? Los no últimos dos. No podría. Por muy poco, por muy poco. El anfitrión de Host, por favor. Impecablemente vestido. Muy bien. Qué elegante, Javier, que estás. Muchísimas gracias. Es que ahora, como nos están mirando directamente desde la Universidad de Oxford... Ah, bueno. Ah, ¿sí? Viste que hicieron un ¿Te diste estudio, cuenta por los pantalones? Que TN es el canal más visto. Sí. Lo cual a mí me agarra como un poco de escozor pensar que la universidad... Imagínate en la Universidad de Oxford. Los están viendo. Right ahora. Saludos now, a la Universidad de Oxford. Cuando empezaron a hacer el estudio y se dieron cuenta que... Nos habrán... Tranquilo, negro. No, tranquilo, total, no nos miran de Oxford. ¿Nos habrán visto a nosotros también? Y yo creo que sí. Claro. Somos material de estudio, Javier. Miedo. Sí. Hay que mandar saludos a Nebraska y a Oxford, entonces. Sí, Nebraska, a Oxford, y a las Maldivas Oxford. También, no nos olviden. Así que la próxima vez que vaya a Oxford, no me cobren la entrada para ir a ver ahí el coche de Harry Potter, ¿viste? Oh, después de esto, ¿vas a arreglar muchas entrevistas más de radio? Tengo el viernes, tengo. ¿Con quién? No, el viernes es con dos entrevistas. Con unos chicos de una universidad. ¿De Oxford? No. Ah. Pero si podemos llegar a Oxford, ya que nos está mirando, I speak English, so I... Oh, el negro también. Ah, bueno. Interview with you, just... My affect to Oxford, ¿ok? Oh. Bueno, chicos, vamos a lo importante. Perfecto. Lo importante en el día de hoy es el passing grilla, que hoy viene polémico, dijo. Yo no lo veo tan polémico, pero así es lo más, catalogó. Dijo polémico, con lo cual será polémico que diga polémico. El productor, claro, también dijo es polémico. ¿Por qué polémico? Dijo, el que avisa no traiciona. Me pareció mucho más polémico en otras oportunidades. El camisa no traiciona, no entendí eso. No sé. Bueno, veremos. Ya discutiremos sobre la marcha. Pero bueno. ¿Ponemos primera? ¿Están dispuestos? Siempre. No. ¿Están listos? No. ¿Saben quién va a arrancar? Tenemos que hacer piedra, papel o tijera. Hoy le tocaba al negro y a Franco. Entre... ¿qué pasa? ¿Y el Franco? No, el negro y Franco. El negro y Franco. Han comido. Perfecto. Franco, mira. Uy, que la última vuelta te comiste un ni siquiera sabe Franco, acordate que no sabe hacerlo. Que hace una tijera contra un papel, ¿te acordás? Acordate que hace piedra, papel, va lento. Sí, pan comido, me dice. Te comí un tijeretazo tremendo. tratemos de hacerlo un poquito más rápido, ¿sabes, Frankie? Piedra, papel o tijera. En el tercero, ya sé que va. No, piedra, papel o tijera. En ese okay. Último. Dale, sin vuelta. Sin vuelta, dale. ¿Listo? Piedra, papel o tijera. Pan comido. Y aparte sigue sin hacerlo. Pero las últimas dos veces, Franco, en la que perdimos, ganamos. Porque nos tocaron opciones más. Hay que agarrarse de eso. Muy bien, Juan. Muy bien. Vamos a arrancar nosotros, Guido. ¿Sí? Es más larga, negro, ¿eh? No, van a arrancar ellos. Gracias, caíste en la trampa. Bien. ¿Sí? Negro,
No, no, arrancan ellos. Arrancan ellos. Bien, caíste la trampa de nuevo. Arrancan ellos. Arrancamos nosotros, Fabra. No, pero el negro, le digo, ¿tenés a mano la cinta? Sí, claro que no, sí. No, ya empezamos. Perfecto. ¿Verdad? ¿Cuántos hay que agregar? Uno solo. ¿De qué lado? Al final. Creo que es. Después ya, ya no hay que arreglar nada. Acá hay uno que dice falta una letra. No, pero ya sale por default eso. Chicos, es el momento. It's now or never, decía Bon Jovi, ¿eh? Ay. Bueno, sí. Cuando ustedes desean. No, en la última categoría. Ah, bueno, en la última. Llegado el momento. Por eso digo, en la última categoría. Ah, perfecto. Pero yo no que me confunda, Javier. Está perfecto. Javier, ¿qué pasa? ¿Estás jugando al spoiler? ¿A qué estás jugando? No, quiero que esté todo supervisado, todo en orden. ¿Ok? En primera categoría para TN de noche. Vamos, Franquito. Televisión del recuerdo. Trenes de noche. Vamos a aclarar un poquito vamos a puntuar esta categoría. Presten atención. Dale. Si los participantes adivinan antes de los 10 segundos en el primer arriesgue, reciben el doble de puntos. Cambia la cara, Franco. Qué pesado que cambia. 10 segundos del primer arriesgue, doble de puntos. Si no, sigue todo como siempre. Perfecto. Clarísimo. ¿Okay? O sea, si yo acierto antes de los 10 segundos, tengo 4 puntos. Muy bien. En la primera, porque son 2 puntos. ¿Por 2? Después, experto de matemática, Buti. Muy bien, Buti. Si pasan los 10 segundos, seguís hasta el minuto. Como con las reglas convencionales. Exactamente. Te explicas muy bien, Javier. Perfecto. Sí. Primera categoría. Vamos a ver el video. A ver, Reyes. Nos olvidamos el VHS. Vamos a ver el video. Juan Aviale. Dile. Gracias, justo la pregunta era la protagonista. No me acuerdo de esto. Qué real, fue esa toma. Qué bueno. Me impresionó. Estoy en shock, de hecho, todavía. Sí. Pero ni sangró todavía. No sangró, eso es. La pregunta es, escena final, ¿de qué novela protagonizada por Juana Viale acabamos de ver? ¡Tiempo! ¡Crepúsculo! Tiré por tirar. No. Siguen avanzando con siguen dos avanzando opciones. Siguen avanzando ahora ya con 2 puntos. Novela de Juana Viale. ¿Y son 2 opciones o 3 ahora? No, le quedan 2. Es que es vieja. Le quedan 2 arriba. No es muy nueva esta. Pero bien arriesgada, me gustó. Y se me cerraba. Muy bien, muy bien. Mal parida, no son 2 palabras. Ah, me sí, pero sí, son sí. ¿Dos palabras? No. Malparida. Malparida es el nombre de A ver. Bien, Franco, qué bien estuviste hoy. Yo tenía a Franco bien. ¡Vamos! ¡Bien, Franco! Muy bien, pasé que se iban a sacar porque era... Sí, no me acordás. 2 puntos. La novela. Ahí está, claro. ¿La veíamos, Franco, que te vino tan de repente? No, bueno, la conocí. No la vi toda, pero la conocí. Sí, tuvo ahí, tuvo mucho éxito. Sí. Bueno, la diva del pop también tienen éxito y no las conoces, es verdad. Hoy no hay diva de qué la... Pero seguramente va a haber... Mirá, vamos a extrañar a la diva del pop. Yo justo la quería ver en... Perfecto. Bien. Yo justo la quería ver en Netflix y ahora me arruinó la final. Gracias, chicos. Claro, yo soy el compañero de trabajo. Ahora me empecé a acordar. Claro, vamos a la consigna para Redespiertos. ¿Están atentos? Sí, ¿están atentos? Acordate. Vamos al video. Leyes. Segundos, acordate. No me gustan las prepoteadas del socio de su papá. Está la Vitor. Mire, yo sé perfectamente que nosotros cometimos una infracción. Pero lo único que pido es que se respeten nuestros derechos. Es una locura que estemos acá adentro. Enrique Celosi, exige su libertad. No puede ser tan fácil. Que me traigan a Celosi. Bueno, dale la pregunta, dale, la pregunta. La pregunta es, ya lo sabes, ¿no, negro? Apellido sí, del sí. Personaje de Araceli González en esta tira. ¡Cassini! ¡Carola Cassini! ¡Sí! ¡Apellido! ¡Cassini! ¡Apellido! Caro... Ah. 4 puntos, negro. 4. 4 puntos. Me dijiste 3. ¿Eh? Sí, dijiste no importa. Son 4. Son 4 puntos porque hice el doble porque respondieron... Claro. Pasa que nosotros estamos acostumbrados a sacar un punto y medio. Claro. Antes de los 10 segundos. Bien. Perfecto. Por favor. Encantaba como actuaban todos. O sea, Papo, una revelación. Como Papo era el mecánico. De Papo, lo que me hacía reír es... Papo y Araceli eran muy amigos. Eran del carpo. Bueno, tranquilo, Franco. Es la verdad. No, déjame ver un poquito más la victoria. Estoy hablando con Franco, no estoy hablando con Monero.
Gustavo Velati, Mario Seade, por supuesto. O sea, que es una novela que tiene Víctor Hugo Vieira. Hace 20 años. Y sí. Sí, creo fines de los 90. Federico Delía. Más incluso después. Sí. Ah, no sé. Nicolás Cabré. Perfecto. Cambiamos de categoría. La siguiente categoría es música. Acá vamos por el puntaje normal. 2 puntos. Hasta el minuto. Después, si van con la segunda pista, es 1 punto en caso de adivinar. ¿Está claro? Correcto. No entiendo por qué, pero sí está claro. No entiendo por qué. O sea, una vale. No, pues. ¿Y por qué es así? Porque va variando. Es para darle. Es dinámico, como lo que estamos viviendo, Franco. Es muy cross-media. Cuando agarras las instrucciones de un juego, es el que las hizo y las. En esta categoría que es música, vamos a ver y a escuchar. Adelante. Perdóname. Fantasma. Y debería, ¿no? Pará, pero no tenemos la pregunta. Sí, sí, está la pregunta. Un saludo a Julio Gatas. Un beso grande. Vamos con el nombre de la canción que acabamos de ver y escuchar. Fantasma, rey. Ojalá que sea igual en otro tape. Sí, claro. Ojalá que en el próximo take también pongas el nombre de la canción en el estribo. Gracias. Fantástico. Esto es una cosa invaluable. Si nos dieron 2 puntos. Vale, después ganó la Cassini, negro un poquito. Te dieron 4 puntos. Pero nos puso Cassini. Te dieron 4 puntos por decir que ganó la Cassini. ¿De qué te quedas? Pero no apareció el hijo de señora Cassini. Venga, que vea. Y le dio 4 puntos. Acá te pusieron. Hacelo por mí. Dale, viejo. Arranca corazones. ¿Cómo se llama la canción? Es Arranca corazones. Bueno, es así, chicos. Es así. Chicos, vamos para Redespiertos. Vamos en esa, perfecto. Bien, vemos y escuchamos el siguiente tema. Reyes. Solamente tú. Este es tuyo. Esto es Ricky Martin. Anda, negro, vamos. Déjalo, déjalo un poco, Listo, lo tengo. ¿Qué más? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dale. Nombre del autor de la. No. ¿De verdad? No te desconcentres. Te agarró miedo. Nombre de la canción que acabamos de ver y escuchar. Volverás. 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 Podrías haber puesto la parte de volverás. Bien. Ahí la sacaba yo también. Es difícil, negro, la que te tocó. Muy bien. Felicitaciones, ¿sí? Mucho más difícil que lo que le tocó a ustedes. Regalado, servido, bandeja, Buti, gracias. Seguro que pronto vuelves a la tercera categoría. Explicaciones, Damián, te pido por favor. Ya está, bien, adelante. Categoría facilonga para que ablandar, relajar un poquito. Vamos a ir a ahora. Si no te me derrumbes. Ahora casi. Presten atención porque vamos a la categoría literatura y esta viene con interpretación. Viene con un acting. Uf, esto es tuyo, Guido. Así que. No. ¿Vas a actuar vos? Tomen la mano. Sí. Nos tomamos de la mano. No podemos. Y no sigan podemos. El relato. Pero virtual, es todo virtual. Es como sex. Es como sex virtual también. Bueno. Ah, me mandaron, Rey. Me mandaron la. Bueno. Que esta semana voy a participar también. ¿Ya te anotaste? Virtual. Sí, estoy anotado y ya me llegó un mensaje, pero no lo pude ver porque estaba al aire. ¿Te vas a desnudar en sex? ¿Compraste todo lo que tenías que comprar? No, se desnudan ellos. Ah. No. A mí no me llegó nada, yo estaba en la nota también. Ah, bueno. La próxima. ¿Qué cosa? Si el equipo en cuestión, vamos a primero a la regla para presentar. Si el equipo en cuestión no adivina ni con la primera, ni con la segunda pista, el contrincante tendrá la chance de adivinar por 3 puntos. Está, si no adivinan con la primera, ni adivinan con justo la segunda, pasa al otro equipo y tienen la posibilidad de ganarse 3 puntos. Bien, que acertamos en nosotros en la 2 puntos, normal. Es lo normal, exactamente. Para nosotros es el tema de los puntos. Bien. O para ustedes en la próxima. ¿Sí? Consigna para TN de noche. Presten atención porque esto viene con un relato. Largo y en medio no del relato. No me confunda con el relato. Bueno, presta atención. No yo en Quequén. Presta atención, Franco Mercuriali. Presta atención. Dale. ¿Ok? Seguí el hilo. Dejate ¿Es Twitter? ¿Es Twitter esto? ¿Es Twitter? Que más o menos. Pasaron muchos años desde que volví a entrar a la casa donde crecí. Allá por las afueras de Barcelona. De todas las cosas que no me acordaba. Hubo algo que captó poderosamente mi atención. Un cuadro colgado en la cabecera de mi antigua cama.
Él mismo tenía escrito el siguiente verso de un poema popular escrito en lengua inglesa. No, me perdí. En una noche pavorosa, inquieto releía un vetusto mamotreto y creía escuchar un extraño ruido, de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Pago. Visita impertinente es, dije. Y nada más. Ya lo sé. Qué largo esto, ¿eh? Ya lo sé. ¿Cuál es el nombre de pila del autor de este poema? Tiempo. Pensemos en poetas y en nombre de pilas de poetas británicos. Un poema escrito en lengua inglesa. La segunda pista. En una noche pavorosa, inquieto releía un vetusto mamotreto y creía escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije. Y nada más. ¿Cuál es el nombre de autor? Silencio. Vamos a adivinar. Nombre de pila, sí, no, del autor. Todavía falta la otra pista que segura va a ser una pavada. Facilísimo, facilísimo. Seguro va a ser una pavada. Es facilísimo. Vigo con doble. Pero no sé qué queda, no hay ninguno. Es esa. Es esa, Uti. Dale, Uti. Leí el gráfico. Uti, esa ya es una res, ¿eh? Segunda cosa. Poema escrito en inglés. Sí, no. Poema escrito en inglés. Usted se calla. Estamos hablando del popular poema escrito en inglés llamado El Cuervo. Edgar Allan Poe. No, pero no. Edgar. Sí. Edgar. Bien. Sí, chicos, pero era muy fácil. Bueno, era bien, pandemia. No. Vigo, tiraste. Entraba Edgar. Edgar entraba. Bien, negro, pero no tenía referencia pero a lo que sí, me decía. Vigo. Yo me perdía los 20 segundos con lo que decía Javier. De casualidad volví bueno, al juego. Por eso releí el poema, chicos. Ustedes tienen que ver al centro. Claro, es un poema que encima lo representaron en un capítulo de Los Simpsons. Por eso lo conocí. Sal del tindel de mi puerta, maldito cuervo. ¿Quién es? Es un punto que lo vamos a valorar mucho al final. Terrible. Ahora nos pueden robar 3 puntos, negro, concentrémonos. Ey, Parash, tranquilo. Bueno, también. Este es un poco más breve, pero también viene con relativo. Pero bien, dejamos de perder 3. Sí. Se nos podrían haber ido hasta lo ¿están listos, muchachos de expertos? No, la verdad que no. Perfecto. Me lo vamos a producción tramposa. Sigamos adelante, Dani. Después de varios meses, sin una idea sustentable para comenzar a escribir mi nueva novela, se me vino a la mente, casi por atracción, una historia sin precedentes, o al menos eso creía. Ahora bien, ¿qué se me ha venido a la mente? Crear una fábula mordaz que sea una crítica al régimen soviético de Stalin y cómo este corrompe al socialismo. Oh, ya está. Listo. No tuve que investigar mucho para darme cuenta que esta novela ya estaba escrita. No, camino porque me da... Me y su autor, perdón, se apellida... No, es que es muy fácil. Tiempo. Me da bronca, te digo la verdad, me da bronca. No, la van a sacar, olvídate. La segunda pista la sacan porque es... Dale, que se puede, por favor. ¿Por qué en la segunda? ¿Por qué no podemos sacar Orwell en la primera? Una fábula mordaz. Ah, ya la dijo. Orwell, ya la dijimos, Orwell. Ah, bien. Qué bronca. Guiringui, por favor, bailemos porque creo que no merecemos bailar a esta altura. A ver. ¿Cómo bailarse? Sí, no, un poquito. Estamos hablando puntos, de Rebelión en la Granja, ¿no? Esta es una de las dos obras importantes de George Orwell. Ah, bien. 1984, las dos muy recomendables. Lo tengo en la biblioteca. 8-5, claro, porque le pegaron la de 4 puntos con el que era. Claro. Con Cassini nos están ganando. Vas a analizar el puntaje, Buti. Y si, lo claro. Que es punto. Lo que no fue, no fue lo que será categoría. En la última ronda igual todo puede cambiar. Todo como en la vida. Es el divino botón. Claro. Exactamente. Es así. Se vuelve a cero y vuelven a empezar. Es así. El que gana esta gana todo. Porque, negro. Sí. ¿Eh? En la última. ¿Qué? Todo se puede dar vuelta. Se lo dijo vos. ¿Por qué me lo aclaró a mí? Yo tengo miedo. Me gusta que me amenaces. No es una. ¿Qué sé yo, eh? ¿Quieres jugar con vos, me parece? Yo no estoy en esa. No, porque quedó pendiente la semana pasada. ¿Que te acordás que sí? Que, ah, me... bueno. Igual prefiero, bueno, no aclaré, quiero aclarar, papá, que no quiero ningún juego, ni quiero que se dé vuelta nada. Pero si estamos jugando, negro. Vamos a jugar. Me aclaró negro. A mí, por algo este me lo para dijo. Toda la familia. Relájate y jugá, negro, dale. Quédate tranquilo. Categoría. Cine. Sí. Cine, vamos, Franco, es la tuya esta, ¿eh?
TN de noche. ¿Está listo? Esto es Fran. Entonces vamos a ver el video. ¿Los puntos todo normal? Sí. Bistro. Harry Potter es ese. Muy bien. Ah, no, no, mirá. Si no lo decís. Está con Harmony. Ahí está. Este juego me encanta este juego. ¿Cómo se llama el juego? Ahora te lo digo porque hice un pop-up para TN con el juego. ¡Esa! Ay. ¿Te das cuenta? ¿Te saben lo de los informes que hace para darle ventaja? La pregunta es... La pregunta. Felicítame, Frank. Nombre de la hechicera maga. ¡No! Que fue la mejor amiga de Harry. ¡Eh, sí! Hermione. Hermione. De toda la saga. Hermione. Tiempo. Emma Watson representa... Hermione. Emma Watson, que es Hermione. La armonía, como le decíamos. Muy bien. Está divina ahora, ¿no? Sabía, negro. Era el Quidditch. El sumamos cinco el Quidditch, puntos acá. Al Quidditch. ¿Cinco sumamos acá? Y está sumando no, dos, pero... Dos. No, dos, no. Pero nos sirvió para... Para llegar a uno menos que nosotros. No, para llegar con chance al último turno. No, no solo eso. Todo se puede dar vuelta. Tienen chance de empatar ahora. Tienen chance de empatar ahora. No, realmente esto es... ¿Qué te pasa? ¿Vos sabías Harmony? Yo no tengo idea, no vi Harry Potter. Hermione. No, Harmony. Harmony es una de esas gotitas que van a ganar. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Están listos, despiertos? No. ¿O van a seguir babeando? Babeando. Ah, bueno, está comprado el jurado, está comprado el host, está comprado todo. Muy difícil así, muy difícil. Vamos a ver el siguiente video. ¡Uy, qué linda película! Concéntrate, negro. ¿Quién no se enamoró de esta actriz? Mirá cómo mete la mano en el... Pero ojo que no va a ser fácil, porque son jóvenes el negro y... No, es una pavada. No son dos seniors como nosotros. Muchos quedaron ayer maneja imaginando al Sugar jugando... ¿A esto? A crear un jarrón de esta manera. Concéntrate, negro. Vamos. ¡Qué escena! ¡Te cayó el jarrón! Se puso nervioso de Franco y se vino a pique. Mirá lo que esta escena la maldita. Pero no, evidentemente no es el nombre de la película. Ahí está. No. Y esta ¿qué haces? Escuchemos un poco. Polémica. Déjame hacer la cena. Para que polémica. Tenemos negro, concentrate. Ponemos un poquitito. Déjame agarrar el jarrón. Escuchaste, ya dijo que es polémica, Javi. Vamos, no va a ir para. Calla, que romántico. Las manos. Se me escurre entre las manos. Pues qué bien lo haces. Debes jugar con el pulgar para darle forma. Ya le pone el cuellito. Chico, una escena sexy, la están arruinando. Bueno. Bueno, ¿cuánto más? ¿Hasta dónde quieren llegar con todo esto? ¿Quieren llegar a la ronda? También se les quedó medio arruinado. Pregunta para redespiertos. ¿Cuánto valía la maceta? Nombre de pila del personaje interpretado por la actriz... Yo creo que lo sé. Demi Moore. En la película que acabamos de ver, Ghost, la sombra del amor. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Belín? No, sí, puede entrar Belén también, ¿eh? Nombre de pila del personaje. Tranquilo, podemos empatarlos. Es hermoso, ¿eh? Mili. Bueno, obvio que la sé. Es hermoso, no, ninguna ayuda. Bueno, acá no hay segunda pista. Sí, pero la segunda pista sí es lo que yo supongo que se le ocurrió a Damián. Helen. No. No. Bueno, dona la segunda pista, dale. No, al minuto. Al minuto. Que esperar, a los 55 sí. Igual a segunda pista. ¿Qué dijo? Que estamos mal, negro. Que estamos perdidos, empatamos. ¿Estás muerto con la segunda pista? Yo creo que sí. Pero no quiero callar. La segunda pista. La segunda pista. La vi, pero no me acuerdo el nombre. Era... Sí, no, ya sé. Yo sí sé, creo que sé cómo era. Pero no lo piensen, porque a veces te sale... Dale, entregala a la... Que no te lea. Te entrego, negrito. Me pediste entrego. El apellido del personaje es Jensen. Y se dedicaba a esculpir cerámica. Sí, gracias. ¿Qué importa? La tercera pista, por favor. ¿Qué le dijimos que era o no era? Y entonces, sí. Les doy una tercera pista. No, ¿perdón? No. Al marido lo matan. Ah, bueno. Sí, no cuente la película para que no la vio. Tenemos 5 segundos, Guido. ¿Cuántos puntos lo van a dar por esto? Un punto, no, nada más. Pero se implica empatarlos. Celine. Es incorrecto. ¿Holly? No, ¿no era ella? Holly.
Holly, se escribe Holly, se dice. ¿No? No, menos mal. Menos mal. Molly, menos mal. Molly, estabas bien, estabas bien, estabas encaminado, Molly, está bien. Yo creo que medio punto. Estaba encaminado, estaba ahí. Che, hubiese estado bueno la segunda pista, es el diminutivo del apellido del negro, ¿no? Un poquito más, más cercano todo. Claro, sí, como cuando dijo... No. El personaje está encarnado en Susana Jiménez hizo un musical con ese nombre. No, era mejor Brown. Que el apellido era. ¿Qué tenía que ver? Bueno, ya está, no, qué lástima. La vimos pero toda adiós. La película y no se acordaba. Cacofónicamente la tenía. No era relevante. Entonces. Bueno, ¿qué implica la última, la última tarde? La última categoría es teatro. Estamos un punto abajo. Teatro. Estamos un punto arriba. Teatro en Argentina. Vamos a situarlo. Teatro en Argentina. ¿Y qué pasa con el puntaje acá? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la sorpresa? El puntaje, al igual que ocurrió la semana pasada, donde todo se podía dar vuelta, el equipo que adivina puede optar por acumular puntos o restar la misma cantidad a su oponente. Van a ir por eso, ¿sabes que van a ir por eso? No. Son rencorosos. ¿Está? Son rencorosos, fundamentalmente, Franco. ¿Está por ahí? ¿Claro? Sí. ¿Cuántos puntos hablamos? O acumulan sus puntos. Tres. Tres y dos. Los claro. puntos de esta categoría. Bueno, Dami, en esta son tres, mantenemos los sí. tres. Tres y dos, pero... Y si sí. nosotros, si ellos no la adivinan ni en la primera ni en la segunda, si la adivinamos nosotros, también podemos hacer la opción de bajárselos. Igual si ellos no adivinan la primera ni la segunda, ya está, negro. Ya perdimos, negro. No, me gustaría bajarle los puntos. Bueno, está bien. Le bajamos los puntos. No sé, Dami, en este. En después este hacemos las cuentas. Primero claro, adivinemos, después. Cómo es el juego, primero ganemos el dinero, después lo gastamos. Si ganamos. Franco. Bien. Si ganamos, ¿qué pasa? Si ganamos. Sumamos. Son tres. Suman tres puntos y ganan con la primera opción. O claro. le pueden restar. Por ejemplo, si adivinan la primera, pueden irse a ustedes a 10 o pueden dejarnos a nosotros en 5. Ah, perfecto. Exactamente. Pero después gastamos. Que sean 3 y 2. Perfecto. A veces la bronca no te deja ver, ¿no? Pregunta para TN de noche. Fernando Dente y Julieta Nair Calvo fueron una dupla exitosa en la calle Corrientes. Sí. ¿Con qué obra teatral? ¿Aladín? Dente, ¿Aladín? A ver. Me encantó, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo Yo no lo puedo creer. Le sacamos tres. Espera, hagamos cuentas. De puro gusto. Yo me importa si ganamos, le sacamos. ¿Sabes qué lindo sacarlo? Dice, soy perito mercantil, Franco, pará. ¿Dos peritos mercantiles? Sí, con manejo de PC y utilitarios. Eso dice mi boletín de quinto año. Es lo mismo. ¿Utilitarios? ¿Qué son los utilitarios? Excel, Word. Llegamos a 10, ellos tienen 8. Con 3 nos ganan, ¿no? Pero llegar a 10, no, lleguemos a 10. Tienes que hacer más, está mal hecho. Llegamos a 10, ellos tienen 8, si suman 3, se van a 11. Y pero si nosotros le restamos, se van a 5. Y lo mismo, o sea, por la... ¿quieren 3 puntos? Vamos a... Danos todos los puntos. Saquémosle 3 puntos. Perfecto. ¿Pero por qué? Vamos por la... No es lindo. Por la positiva. Por la positiva. Por la positiva, le damos los 3 puntos. Sí, 3 puntos. De noche, que pasa a tener 10. Ahí está, estamos arriba. Mirá que hermoso. 8. ¿Ok? ¿Esto cómo queda ahora? ¿Ya estamos? ¿Ya fuimos? No. No, negro. Si ganan con 3, nos pasan. ¿Te elegimos pasar, sacar los puntos? ¿Pero para qué sacar los puntos? Negro, por ahora Bastón no nos va a hacer nada. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, él no quiere sacar puntos. ¿Quién inventó lo de sacar puntos? ¿Qué sos, médico? Franco, hasta hace 2 segundos quería sacar los puntos. Yo lo único que quería era sacar los puntos. Pero es que es lo mismo, chicos, porque si nosotros pero, adivinamos, en la misma instancia... El negro y yo sabemos que perfecto. Vamos a la consigna para TN de noche. No, perdón, para Red Despiertos. ¿Ok? ¿Están atentos? Uy, no te puedo creer. Que ya la sacaste. No, 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 no. Pregunta, no. Me quiero morir. A ver. Dale, Juan. Para acá falta una letra. Si quiero ver rápido ahí el coso de los cuadraditos para poder. Acá falta una letra, sí. No falta nada. No falta. ¿Ya la sacaste? Sí, no falta. No, ¿sabés, no falta. Buti, por bien. Favor, si sabes qué va a preguntar. Teatro, negro. Autor de la obra teatral estrenada en 1904 por la compañía Podestá. ¿Por qué no te vas a ver a dónde? La compañía iniciadores del teatro en segunda Argentina. Pista. No digas nada, Javier, por favor. Segunda pista. Que relata con humor los enredos y las supersticiones de una acaudalada familia porteña de principios del siglo XX. ¿Cuál es la pregunta? Tiempo. El apellido del autor de esta obra teatral estrenada en 1904 por la familia Podestá. Sobre una acaudalada familia porteña, los enredos y las supersticiones. ¿El nombre del autor? A principios del siglo XX. ¿El nombre del autor o el apellido? El apellido del autor.
El apellido del autor de la obra es la pregunta, ¿correcto? No los ayude, Juan. No, no, estoy pensando yo para... Porque, y si vamos a la segunda pista... Tenés que esperar, negro, hasta los... Hay que esperar. Ten paciencia, negro. Qué nervio, ya estamos a punto de empatar. Autor de la obra teatral... estrenada en 1904 por... Hay que ponerlos arriba. La familia Podestá... Entra Sarmiento, pero él escribió otras cosas. Segunda pista, dale, dale. Segunda pista. La obra teatral de la que estamos hablando es Zeta Tore. Ya conseguimos el empate. No me prestaron atención. Sí, la dijo la semana pasada. Recomendación teatral de Teatro Cervantes. Y el apellido del autor remite a una localidad de la zona oeste. Lavallol. No es el zona oeste. Y yo... La Ferrer. Sí. La Ferrer. A ver cómo tiene el empate... ¿Cómo estaba el segundo? Es lo mismo. Ay, ¿qué hacemos, Guidingui? Lo que quieran, igual no van a ganar, negro. ¿Qué hacemos, Guidurchi? Elegí. ¿Cuántos segundos les quedaron? ¿Quedamos en empate? Segundos. ¿Sí? Quedaron en un empate. Qué susto que tuvieron. Bueno, ¿quieres agregar una mano? Tenemos un problema nosotros, ¿eh? Hay que llamar, hay que despertar a todo un equipo de producción. ¿Hay que hacer gallina, McFly? No, está bien. Yo creo que es un evento. Quedamos en el empate. En el último minuto. Hay que saber que perder, negro, puede ir ganando y que te empaten al final es como perder, así que hay que hacer. Sí, por eso, es un empate que me imagino que le debe estar pasando como una derrota, así que... No, nosotros, no. Porque fuimos ganando todo el partido. Acá dice que fue más difícil para redespiertos. No sé, la de Molly. La de Molly fue más difícil. Yo quiero saber una cosa. Yo quiero saber una cosa. La de Molly, la última. Ponele que piedra. Ferrer, chicos, le hice la recomendación en redespiertos la semana pasada. Yo te conozco. Orwell era fácil. Edgar era fácil. Carola Cassini. Sí. Abrachi, quiero saber... Les pusieron fantasmas. Quiero saber algo. Sí. Ponele que en el piedra, papel o tijera hubiese ganado el señor Franco Mercurial y hubiésemos arrancado nosotros al revés, ¿no? Sí. Al momento de la canción Fantasmas, al escuchar el estribo de la canción, el nombre de la misma canción, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos dicho Fantasmas? Eso es... Nada. Ahora ya estarían llorando todo el... Ahora ya estarían llorando. Hubiesen llamado el director. Bueno, hubiese la llorona. Pero igual los puntos hubieran estado. ¿No? Incomprobable. Le han dado por válido. Ciencia ficción. Es así. Muy bien, chicos. Bueno, empatamos y les escupimos el asado. Eso es lo que me llega. Mañana se define la semana. Mañana tenemos con dibujo. Mañana se define la semana. Me gustó este empate. ¿Dígalo con dibujos o va a ser de cine, va a ser canciones? ¿Ya sabemos? No, nunca se sabe. Escucha, apenas pudimos hacer. Va a ser canciones. Porque se arma el miércoles, dale. Bien, yo me preparé el saber para ir adelantando. Buen punto. Bueno. Bien, hoy no hay nadie gastando a nadie. No hay que gastar. Nunca a nadie. Estuvo interesante, ¿viste? Pero ¿son los llorones o no los llorones? Cada día más parejo. Muy bien. Se viene golf en su salsa. Hoy es golf en su salsa. Esto ha sido todo por hoy. En el Pasingrilla. Sigue a los chicos de Redespierto. Buti se queda. Yo me despido. Aplaudamos. Muy bien. Hello. How are you? Muy bien, ¿eh? Hello, Oxford. Good night. Good morning. Hello, Nebraska. Goodbye, Alabama. Vamos a ver cómo está la ciudad.